Bueno, y después la noticia que habíamos dado de Fede y de... Bah, en realidad la dio él personalmente, que tenía cáncer y empezó un tratamiento. Y habló Fede, después de su primera etapa de tratamiento, habló a corazón abierto, contó cómo está, cómo la está viviendo y llevando. Compartamos esta nota, mirá. Hay algo muy importante en el proceso que estoy atravesando, que quiero decirle cáncer, porque mucha gente siente que tiene que cambiar la palabra y le tiene mucho miedo al enfrentarse con la palabra. Cáncer. Hoy tengo cáncer y mucha gente tiene cáncer. A mi vieja le digo, viste, mamá, no digas problemita, el obstaculito. No, eso es cáncer, mami. Tengo cáncer. Claro. Mientras más uno puede como normalizar esa situación, más fácil es asimilar lo que va a pasar y también recibir las noticias malas. Y también me fui un poco de las redes porque necesité también una desintoxicación de todo punto de vista. Yo sentía de verdad que vivía muy pendiente a lo que decían las redes, a lo que decían los programas y tal vez mi vida se valía por las marquesinas o las tapas de revista, ¿viste? Y yo creo que no es por ahí. Realmente la vida me está mostrando que claramente no es por ahí. Recibí ese llamado mientras yo me hacía estudios. No quería contarle mucho a mi vieja porque vos sabés cómo es mamá. Y en el sentido de que no quiero preocuparla de más. Pero ya había algunos indicios. Uno sabe, el cuerpo habla. Y uno sabe que las cosas tal vez no estaban del todo bien. El masazo fue terrible. La verdad que yo no terminaba de recuperarme del despido de papá, de poder entender que papá ya no estaba. Y me viene esta noticia. Pero al mismo tiempo hay algo medio mágico ahí atrás. Él siento que me está como está más presente que nunca. Realmente. Lo siento presente, lo veo, lo escucho. Cuando me dice, ¿tenés cáncer? Yo, es raro, pero viste cuando en las películas de golpe como que la cámara sale del punto de vista de uno y se va como subiendo y ves, te ves el auto y te ves vos de afuera y sentís que ya no sos vos y que estás como en un... Sí, y pensé en mi mamá. ¿Cómo le digo a mi vieja? Es lo único que pude pensar. Imagínate, Yanni, cuando vos me decís lo que una madre puede sufrir. Agarré el auto, me vine a Buenos Aires. En esa ruta 2, imagínate, me lloré todo, grité, puteé, bajé en medio de la ruta a gritar y a mirar el cielo. Como... Es que este tipo de condiciones, enfermedades, si vos no pones todo, no te curás. Y hay algo de verdad en eso. La cabeza, como decía Ángel, es muy importante entender que tenés cáncer. Tenés cáncer. Qué bárbaro, con qué interesa lo...
Lo más mucho triste dolor, tiene que ver con lo que te pasó con Barbie Vélez. No quiero ni mencionarlo, pero eso fue algo muy duro, muy doloroso en mi vida. Doloroso. Tener que explicarle a un país quién yo soy como hombre, nunca entendí por qué tuve que hacer eso. Mucha gente te acusó sin siquiera conocer el más mínimo detalle de la relación o de lo que después pasó en la justicia. Sí, pero la carga social nunca existió realmente, porque yo en mis notas siempre decía, yo tengo toda la vida. Eso es cierto. Tengo toda la vida para demostrar. Pero cuando arrancó no sabías cómo iba a terminar. ¿Se muestran esas cosas? No, claro que no. Por eso mismo ahí. Lo charlamos en su momento. No estoy culpando, no estoy culpando a nadie. Pero estas, arruinado la carrera, la vida. Sí. Pero estas angustias, yo creo que con la verdad se salen adelante. Pero estas angustias, si uno no las termina de trabajar, o en terapia, o internamente, puede haber una creencia que este tipo de enfermedades como la que estoy atravesando se generan por angustias, por cosas que uno no digiere. ¿Te llame entre comillas Barbie, o que te escriba algo? No, para nada. En realidad no espero nada de nadie. Claramente terminé con muchas parejas, terminé muy bien y muchas. Todas me escribieron, con ella no terminé bien y fue algo que ambos dos entendimos que es una relación que está terminada y que nunca más que queremos hablar el uno con el otro. Sí, está bien y entiendo. En el programa de Lizzie que le apenaba lo que te pasaba, pero que tampoco le dio para llamarte porque, bueno, una cosa no quitaba la otra. Claro. Sí, yo pienso lo mismo, una cosa no quita la otra como para yo levantar un teléfono si están llamándome ellas. No hay vínculo ni interés de ninguno de los dos. No hay chance, ni tal vez ni de tomarse un café. Muchos dicen, tenés que tomarte un café. No, hay cosas que cuando las personas ves algo de una persona, ya está, me quedo con lo lindo, porque ella me hizo mucho bien también. Entonces, me probó también como hombre en situaciones extremas. Sí, obvio, claro. Y la abrazo y soy feliz con que esté bien. En su momento también se habló de un tuit de Nazarena, del karma, que coincidió, ella dijo que no tiene nada que ver, pero que coincidió con todo lo tuyo. Y es más de lo mismo. Vos tenés que pensar una cosa: esta gente que vos me nombrás, que yo no nombro y ni contesto, ninguna de sus ofensas hace años, son los mismos que lo repiten. Entonces, esto se desactiva en el momento que yo dejo de importarme en ese tema. Digo, vos me preguntas esto y yo, nunca me vas a ver hablando mal ni de mi exnovia ni de su mamá. Tal vez mucha responsabilidad de esos fines de relaciones fueron mías. Hay cosas que tengo que trabajar como hombre. Sí, y como, nunca es de a uno. Pero por eso digo, son los mismos personajes los que hablan, ¿viste? No hay mucho más. Bueno, ahí hacían referencia a lo que ha dicho Barbie en El Precio Justo, el programa de Lizzie, donde fue a participar y le preguntaron por Fedeval y dijo esto. Vamos a verlo, dale. Sí, una frase al límite también. Quiero saber cómo tomaste la noticia de Fedeval. Ay, Ana. y como todos, me parece. Fue choqueante. Encontraron 10 pólipos, los cuales me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino. El sábado de la mañana llegó el resultado de esa biopsia del tumor y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. ¿Sentiste alguna mínima gana de mandarle un mensaje de apoyo, llamarlo? No, la verdad no que sé, no. Algo, no, un WhatsApp. No, me parece que una cosa no quita la otra. Sí, te puedo decir que me pareció choqueante, me movilizó claramente, pero nada. La verdad es que no quiero... Me dio pena. La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque me parece como... No quería que saliera con una declaración o algo y pareciera que me estaba colgando de algo, que la verdad que es horrible. No te vas a colgar. Entonces, pero no, pero viste que eso, siempre te preguntan y después en los portales ponen Barbie, dice que... Entonces, la verdad es que decidí tomar esta posición. Quiero saber cómo tomaste la noticia de Fedeval. Ay, Ana. Uno se pone en la posición de la edad que tiene y que uno ve todo
súper lejos y de repente te das cuenta que no está tan lejos como uno cree. Y me parece que empezás a tomar las cosas de otra forma. Es una cuestión también hasta karmática, el hecho. No te podés burlar o reír de la enfermedad o la miseria de alguien. Porque no sabemos qué nos puede pasar. Pero claramente, ni a vos, ni a tu familia, ni a tus cercanos. ¿Sentiste alguna mínima gana de mandarle un mensaje, de apoyo, llamarlo? No, la verdad que no. No sé, algo, un WhatsApp. No, me parece que una cosa no quita la otra. Sí, te puedo decir que me pareció shockeante, me movilizó claramente. Pero nada. Espera que se me cayó algo, ya estoy. ¿Estás bien, José? Se cayó. ¿Qué te cayó, José? Se me cayó el chivo que viene ahora, chicos. Se me cayó, no, porque además fue genial, volvimos y estaba José. Claro. José como el otro buscando. Digo, bueno, y cómoda la situación también para Barbie, ¿no? Porque opinar, ¿qué puedes opinar de un ex en donde tuviste un quilombo y que encima está enfermo de cáncer, digo? Y que terminó tan mal la historia. Que por eso, terminó mal la historia. Sí. Terminó muy mal porque ni siquiera atinó a tener el sentimiento de llamarlo, de escribirlo. O sea, realmente es como hay una carga ahí que sigue muy fuerte. No tiene nada que ver. Pero si vos terminaste con diferencias y tenés un afecto, que no es el caso. Acá fue muy grave. Acá fue muy grave, una situación muy, muy delicada, todo. Para ambos. ¿Laurita Fernández lo llamó? Sí, lo llamó. Sí. Por eso, porque no terminaron mal con Laurita. Claro, distinto. Él dijo que todas sus ex, salvo... Habló de Barbie y creo que de Tamara... No sé el apellido de Tamara. Gala. Tamara Gala, sí. que no se refirió muy bien a Fede. Todas sus ex lo llamaron. Apenas se conoció, muy bien con todas, apenas se dio a conocer la noticia, en las redes le preguntaron a Laurita... si sabía, si se había comunicado yo, y ella dijo, por supuesto que lo hice en privado. Obvio. Bueno, es lo que corresponde si terminaste bien. No, igual pasó mucho tiempo. No trascendió nada más, pero sí. Fede encontró una chica que parece ser que es un amor, que lo está acompañando en un momento difícil. Barbie encontró un chico que también parece ser que es un amor y se llevan bien. Parece que estaría bueno también soltar. Trascenderlo un poquito, ¿no? Ya está, se hicieron mucho mal los dos, se hicieron mucho mal ellos, las madres sufrieron un montón. Sí. Parece que ya está. Estas historias, cuando terminan mal, pueden terminar muy mal de verdad. Estoy hablando de terminar mal. Y esto uno dice, terminaron mal, pero... Terminaron bien, cada uno por su lado es feliz. Bueno, pero me parece que están en una edad que uno puede. Ay, igual hay que ver qué aprendió cada uno aprender, de todo lo que por lo eso, que pasó. Pero aprender. Evidentemente, entender, los dos están bien. No sé si aprendieron algo, pero algo sacaron de todo eso. Por lo menos no exponen al nivel que exponían un montón de conflicto. Claro. Que acá terminó. Me acuerdo acá un móvil una vez con Carmen. En base a las demandas, la no demanda, quién agarró a quién, no, qué balcón, qué cosas, me parece, ¿te acuerdas? Que buenas personas, que también eso habla de no relaciones que me parece que los tienen bien. Sí, es como más de la afuera que se les pide que lo que ellos están pensando de uno del otro. Pero cuando... Cuando un periodista le pregunta a Barbie Vélez esto, no sé qué espera que ella le digan por mí que se muera, no sé qué espera. Sí, chicos, es inevitable. Cuando Matías Salé estuvo internado, se le preguntaba a la señora Fano si iba a pasar. Pero mañana le pase eso, algo, lo esperamos? Que fuere, bueno o malo, a cualquiera de los dos, tanto a Matías como a Graciela, por algún ejemplo, le van a preguntar. No, porque quedó marcado en el inconsciente. Yo también lo preguntaría. Y vos también lo preguntarías. Sí, yo lo preguntaría, pero pienso, ¿qué y ellos lo saben, y entienden más. Barbie dijo, me voy preparado porque en algún momento me la van a preguntar. Sí, pero la frase una cosa no quita la otra, es volver a tirar alcohol sobre algo. Vos podés decirme, yo choqué un montón, me da mucha pena, ojalá se ponga bien. Lo dijo. Listo. Pero yo me quedo con lo que pero dijo. Pero una cosa no quita la otra. Es de nuevo volver no, a sacar con la cascarita. Lo llamaría ahí, no lo llamaría. Yo ¿por me qué quedo... lo llamarías? Y porque una cosa no quita la otra. Eso, la vas llevando a que responda. Yo me quedo es con inevitable, lo que... ¿viste? La vas pinchando, la vas pinchando. Cuando y... la pones contra el abismo, ¿viste? Claro, chica, a mí lo más valioso me parece quedarse con el mensaje que recién decía Fede en el móvil, que era algo así como, me quedo con lo bueno que Barbie... O sea, de lo que pasé y lo atravesé con ella, con lo bueno que me dejó como hombre, lo que aprendí. Pues también quedarse con eso, como soltar. ¿Qué dijo? Me puso a prueba como hombre. Pero eso tiene que ver al max. Tiene que ver con la enfermedad que está transitando Fede. El cáncer, lo dijo gente que conozco, los hizo más felices. ¿Viste cuando la gente empieza a valorar todo lo que tiene? Sí, como reflexionar sobre... Claro, entonces por eso él está teniendo una mirada de la vida como muy distinta a partir de su enfermedad, me parece.